Buenos días. Merlín goza de buena salud financiera. Lo asegura su consejero delegado, Ismael Clemente, en una entrevista que publica hoy Expansión. En un minuto escucharemos sus palabras. También se encuentran en una situación envidiable las grandes cadenas de restauración. La mayoría, como Burger King o Goico, han dejado atrás la pandemia. Les hablamos también de Santander, que lidera el ranking de ingresos por comisiones en España, y les vamos a desvelar hasta qué porcentaje ha subido CaixaBank el tipo de interés de su hipoteca a tipo fijo. Todo esto en el día en el que Sánchez y Núñez Feijóo se van a reunir en la Moncloa para intentar desatascar la renovación judicial. Merlín goza de buena salud, así lo asegura su consejero delegado, Ismael Clemente, en una entrevista que publica hoy Expansión. El directivo explica que esa buena salud financiera le va a permitir aprovechar oportunidades corporativas y de otro tipo, a pesar del entorno convulso que afronta el mercado inmobiliario. Prevemos un ambiente recesivo en la economía. No en el corto, pero en el medio plazo podría producirse una caída de valores nominales de los inmuebles. Y lo más preocupante es qué pase con el empleo. Evidentemente, esa pérdida de empleo nos acaba afectando en oficinas, directamente en ocupación, en centros comerciales, en las ventas por metro cuadrado, en el consumo y, bueno, en logística, pues en la medida en que también te puedan afectar al online. Las grandes empresas de restauración han conseguido por fin cerrar la etapa de la pandemia y han recuperado ya sus ventas previas a la irrupción del COVID-19, a pesar de la inflación que les ha obligado a subir los precios en un 5%. Restaurant Brands, la dueña de Burger King en España, ya se recuperó en 2021 con una facturación de 1.200 millones de euros, 100 millones más que en 2019. Otra cadena de hamburgueserías, Goico, cerró el año pasado con una cifra de negocio de 103 millones de euros, su récord histórico. Otro ejemplo, Alsea Europa, el dueño de marcas como Domino's, Foster's, Hollywood, Vips o Starbucks, cerró el primer semestre del año con una facturación de casi 274 millones de euros. Es un 26% más que un año antes. Santander lidera la clasificación de ingresos por comisiones en España en 2022. La entidad que preside Ana Botín se ha situado en primera posición por delante de dos gigantes de Wall Street, JP Morgan y Bank of America. En total, Santander se ha embolsado 78 millones de euros en comisiones este año, 18 millones más que el segundo de la tabla, según datos de Dealogic, al cierre del tercer trimestre. Las emisiones de bonos han sido la principal fuente de ingresos de comisiones para la entidad española. Hoy también les estamos contando que el Gobierno admite que el incremento anual de la recaudación a finales de año será 10.000 millones de euros superior al que reflejan los presupuestos para 2023 como consecuencia de la inflación. También les contamos que el valor de las compras protagonizadas por empresas españolas en otros países cayó un 60% entre enero y septiembre, según datos de Refinitiv. Y nos hacemos eco de los últimos movimientos que se están produciendo en el mercado hipotecario. CaixaBank ha elevado el tipo de interés de su hipoteca a tipo fijo por encima del 4%. Esta mañana, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, formaliza su dimisión y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, para abordar la situación. Y vamos a seguir pendientes también de Cataluña, porque el presidente catalán, Pere Aragonès, incorpora hoy a su gobierno a 7 nuevos consejeros tras la crisis provocada por la ruptura de la coalición con Junts pel Cat. Y en la bolsa, el IBEX 35 arranca la semana en los 7.436 puntos. Financial Times nos cuenta esta mañana que el mercado laboral se está parando. Asegura que el frenesí de contrataciones que se ha producido en las economías desarrolladas desde el que comenzó la pandemia está perdiendo ritmo a causa del incremento de los costes
de la caída de la demanda y del oscurecimiento de las perspectivas económicas. Y el diario británico también nos cuenta hoy que dos trabajadores de EY han acusado a la firma de lavar dinero y evadir impuestos para un cliente. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este lunes 10 de octubre. Soy Amaia Ormaechea y han escuchado La Primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.